Bienvenidos a Nada Más Canal, en la sección Más Dead and Request. La última vez habíamos visto la tristeza de Al, todo lo que reprimía adentro y lo que hacía su buggy, que era comerse su tristeza. Por eso no, ¿cómo se llama? Por eso, al igual que Lily, ocultaba cierto sentimiento. Lily ocultaba ira, siempre estaba súper positiva y amable y toda la vara. Al es tristeza y por eso siempre estaba alegre y cosas así por el estilo. Nunca veía que parecía que nada le afectaba. Hasta que el momento en que se rompió aún descubrimos que lo que quiere es quedarse sola, porque a pesar de haber trabajado tanto para quedarse al lado de sus padres, simplemente se fueron. En cualquier caso, ahora vamos con esta parte, ¿no? Risa Yamamura, and now we have Hinata Morikubo. Risa Yamamura, y ahora tenemos a una Hinata Morikubo. Justo como pensé, esas dos chicas fueron registradas como desaparecidas. Nuestras sospechas han sido confirmadas. El motor Alice, el tal llamado revolucionario inteligencia artificial, siempre ha sido manejada por humanos. Incluso aunque eso no fuera verdad para todos sus demás personajes, excepto en estos dos casos separados, Incluso si eso no fuera cierto, estos son solo dos separados casos involucrando secuestro, ponen humo a la distancia. Es justo como dijiste, tal vez Eagle en verdad tiene sus manos sucias con crímenes detrás de puertas cerradas. Estamos hablando de una de las compañías más grandes del mundo. ¿Qué los podría haber obligado a operar de esta manera? Bueno, con sus conexiones a Aphesis,
sugieren que ser parte de la compañía más grande del mundo era simplemente parte del plan. アグルを使って世界中の IT 環境を独占して、 OS など自分たちの息のかかったシステムが隅々まで行き渡ったところで、dominan el mercado de dispositivos móviles, lo cual les permite operar su sistema, que su sistema operativo esté en manos de millones de personas por todo el mundo, lo que los lleva a dominación mundial. ¿Dominación a través de terrorismo? Sí. Supongo que todo está calzando ahora. Bueno, supongo que ahora todo está calzando. Pero olvidémonos de eso por ahora. Nuestra prioridad es salvar a Shina. Munakata. De acuerdo. Vamos, ahora infiltrarnos. Aún tienes la tarjeta de acceso que no, aún nos das a unos. Aún tienes la tarjeta de identificación que nos da acceso a su entrada trasera, ¿cierto? Sí. Sí. Simplemente tenemos que abrir la puerta y actuar normales, pretendiendo que simplemente somos empleados. Den el LED slide y luego los dejaré pasar. Si vamos con tu plan, simplemente tiraríamos más agua sobre ti. La única forma que tenemos es escabulléndonos. In a stroke of luck, Munakata happened to find just what we need to infiltrate Ego. En un momento afortunado, Munakata fue capaz de encontrar lo que necesitábamos para infiltrar Ego. I made the impulse choice to ask Munakata to accompany me, but it reminded me to be seen whatever or not he agreed to tag along. Hice la decisión, tomé la opción impulsiva de preguntarle a Munakata que me acompañara. Pero aún queda que ver. Si él está de acuerdo de ir conmigo o no. When push comes to show, Munakata drops some excuse on me, so I give up on convincing him. Si llegamos a mucho, Munakata podría darme alguna excusa y renunciaría a convencerlo. ¿Crees que podemos ir mañana? ¿Crees que podríamos ir mañana a la noche? Esta noche estoy un poco... Creo que no estoy en el buen espacio mental para esto. ¿Qué? Si es un problema, Munakata, yo puedo ir solo. No, no hay, ¿cómo se llama? No hay cabida para fallar. Debemos estar de acuerdo. Debemos estar seguros un 100% de estar preparados. Tengo un transmisor, un dispositivo sonar y un, ¿cómo se llama? Y un spray tranquilizador. También adquirí los planos de seguridad de Eagle.
dan unos ojos en donde se encuentra cada cámara de seguridad en cada piso de las oficinas de Ego. En otras palabras, no te preocupes, nuestro CEO... En otras palabras, no te preocupes, nuestro CEO fue capaz de hackear en cada una de estas cámaras y reemplazar lo que ven con material falso, o sea, con visión falsa. Wow. Este es un genio. La transmisión en su lugar será redirigida para verse en la computadora del CEO. Significa que podremos verte donde sea que vayas. Podemos darte apoyo mientras progresas a través del edificio. Es importante que investigues el departamento de desarrollo de Neuralware. Dentro de su laboratorio, una supercomputadora que le da poder al motor Alice. Este es el objetivo principal de nuestra misión. Ya veo. Parece que tenemos tarea en nuestras manos. Esto no hace falta decirlo. Eso no hace falta decirlo, pero esta misión es altamente ilegal. Me disculpo por pedir tales riesgos como estos a ustedes. No te preocupes, ya estoy en la lista de los más buscados. Esto solo es pago por haberme inculpado. Ay, Monokata. ¿Estás seguro que no quieres involucrar? ¿Por qué siento que...? Y Monokata, ¿estás seguro de que quieres involucrarte? Legalmente hablando, tú no tienes ninguna afiliación con nosotros. En el momento que participes, se te pondrá como cómplice en nuestro caso. Déjamelo a mí. Y quiero decir, todos estamos en esto juntos. Supuse que era el chico más calificado para infiltrarme en Eagle, ya que soy uno de sus antiguos empleados. Además, soy un caballero y no puedo dejar que una dama como tú lo haga. No puedo defraudar a una dama como tú. Y quiero verme bien, quiero verme genial. También dijo eso. ¿De acuerdo? ¡Wow! ¡Ey, no te rías! Bueno, voy a tomar un descanso en el cuarto de ¿cómo se llama? De descanso para recargar mi chakra. Buenas noches, nos vemos. Tal vez él sea un traidor. Bueno, empezaremos nuestra misión mañana a las 11 p.m. Debería informarle al CEO.
社長さんっていつ戻ってくるの? まだ海外に? Rin, ¿cuándo él regresará? ¿Él aún está en negocios internacionales? Él me dijo que su viaje a Arizona podría llevar algo más de tiempo. ¿Qué tanto lo necesitamos en un momento como este, ah? Sí, totalmente. Desearía poderlo haber conocido antes. Sonríe, Brin. Sonríe y se fue. She was right. Lydia, Shina, Tokiwa, and I have never met or see whatever Werner Glock. From what we were told, he worked in an overseas office. Ella tenía razón. Lydia, Shina, Tokiwa y yo nunca conocimos a nuestro CEO, Werner Glock. Por lo que escuché, por lo que se me ha dicho, él trabaja en una oficina en el extranjero. Thus, our only communication was through morning video calls in our conference room. Por lo tanto, nuestra única forma de comunicación era a través de videollamadas en la mañana en nuestra conferencia, en nuestra sala de conferencia. To his credit, when it came to answer my programming questions, he was fast as lightning, so I never felt distant from him. Para su crédito, cada vez que quería que respondiera preguntas sobre mi programación, él era rápido como el rayo, puede decirse. Así que nunca sentí la distancia de él. Así que nunca me sentí distante a él. Hey Arata, tienes ojeras debajo de tus ojos. ¿En serio? Tiene sentido. Tiene sentido, ya que casi siempre estás despierto toda la noche antes de que colapses. ¿Por qué no tomas un descanso en la por qué no duermes en la habitación de descanso? Yo vigilaré a Shina esta noche. Tienes razón. Gracias. No hay necesidad de agradecerme. Yo también estoy preocupada por Shina, ¿lo sabes? Sí. Arata, Sumi me compró un Blu-ray de Iron Bud Mugiri. ¿Quieres verlo conmigo? ¿Quieres verlo completo conmigo desde el principio? Empezaremos en el episodio 1, ¿no? Se supone que eras dormir, ¿no? Arata está ocupado. También deberías dormir un poco. I decided to listen to Tokiwa, so I dragged my feet to the break room to lie down. Decidí escuchar a Tokiwa. No sé si nombre no sé muy de estilo muy bien. Tokiwa. Así que arrastré mis pies a la sala de descanso para acostarme. I expected to hear Munakata snore echoes from the next room like usual, but esperaba escuchar los ronquidos de Munakata haciendo eco a la habitación del lado, al usual, pero... Oh, qué sorpresa. ¿Duermes aquí esta noche? Sí. Oh, sí.
Gracias. Sono nebukuro tsukatte? Shinpin da kara. Usa esa bolsa para dormir de ahí. Es nueva. Gracias. Ah, ¿está lloviendo afuera? Sí. Eso parece. A mí me gusta la lluvia. Sí, a mí también. Nada como gotas de lluvia para dormir. Arata, dijiste que hay un montón de personas que han desaparecido, ¿correcto? Sí. Verás, mi hermana, ella desapareció hace 6 meses. Bueno, en cuanto a mi hermana, ella huyó de casa, así que es diferente de la conspiración de Aphesis o lo que sea, pero... Perder un miembro de la familia realmente apesta, hombre. Sería bueno si pudiéramos traer a todos, a todas de vuelta a casa, a salvo. Sí. Y esa cosa que los que la gente de la Aphesis y esa cosa... Y esa cosa que la gente de Aphesis quiere, Iris, ¿no es así? Eso es porque intentaron secuestrarte, ¿correcto? Ups, ups, ups. Sí. So if those guys and Eagle are... Soitra to Agru ga kutsuite iru nara... Así que si esos tipos de Eagle realmente están trabajando, si esos tipos y Eagle realmente están trabajando juntos, entonces realmente no deberías ir mañana. No digo, no deberías hacer esto mañana. ¿Qué? Yo me infiltraré por mi cuenta. Bueno, pero eso yo no creo que... Escúchame. Al contrario de cómo me veo, soy un gran fanático de las películas de espías de Tom Cruise. ¿Alguna vez has visto una? Supongo que... ¿Alguna vez has visto una? Seguro que has escuchado de la franquicia de Misión Cumplida. O Misión Exitosa, mejor dicho. No, no lo he hecho, lo siento. Bueno, pues estás bromeando. Bueno, pues entonces no puedo llevarte conmigo. Si no aún no has consultado ninguna de las películas de espías para técnicas. No, ninguna. Entonces no puedo llevarte conmigo si no has consultado ninguna de las películas por técnicas de espías. Simplemente estarás en el camino. Además, Sumika no merece llorar. No, sí. Además, Sumika no merece llorar más por tu bien. Eh,
Esa noche que fuiste rescatado por ser secuestrado, todos tuvieron que dejar la oficina porque se puso demasiado. Todos tuvieron que dejar la oficina porque era demasiado peligroso aquí. ¿Recuerdas? Esa noche que fuiste rescatado de ser por ser secuestrado, todos dejaron la oficina porque era peligroso aquí, ¿correcto? Ella estaba hecha un manojo de nervios cuando fuiste secuestrado. La escuché murmurando en la otra habitación con la cara roja y todo. Ella gritaba, ella gritó diciendo que nunca los perdonaría, que ella eliminaría al conejo por sí misma. Debiste haberla escuchado gritar, ¡Arata! Un hombre no merece. Un hombre no debe ser. No debe hacer una. Un hombre no debe nunca hacer llorar a una mujer. Mañana quiero que te quedes con Rin dándome órdenes. Quiero que me digas que cómo volar y qué tan genial soy mientras me escabullo. Buenas noches. Oyasumi. Buenas noches. Shiranakatta. Tokiwa ga. No tenía idea de que Tokiwa lloró. He's out like a light. Está dormido. Él no está consciente para nada. Él va a estar bien. Va a estar bien ahí. Él está ido como nada. Eran las 11 pm. Munakata estaba de pie ahí. Con sus manos fuera de sus bolsillos. En la oficina. En la oficina japonesa de Eagle. The CEO had made good on his promise to hack the security cameras so we could see Munakata in full view in front of the lobby. El CEO cumplió con su promesa de hackear las cámaras de seguridad, así que podíamos ver a Munakata completamente dentro, enfrente de la del lobby, o sea, del recibidor. Del recibidor. For Eagle Security's guards, however, they were treated to a service of yesterday's camera feed. Y en cuanto a los guardias de seguridad de Eagle, a ellos se les dio ¿cómo se llama? Ellos estaban siendo engañados con las tomas de las cámaras de ayer. Heat sensor, heart rate monitor, Belling type, CCD camera, transmitter mic, jammer, sensor de calor, monitor de ritmo cardíaco, Belling type, CCD cam, cámara, una pequeña cámara, un micrófono tras, un micrófono transmisor. Un ¿cómo se llama? Un jammer, o sea, un abruptor que se refiere a apagar sistemas electrónicos y cosas así. Munakata was dropped off by one of his company's cars. Lake, but tactfully discreet. Munakata fue dejado ahí por una de los autos de su compañía.
con estilo, pero pero con discreción, ¿ok? Seeing him deck out layers of spy gear made him look like some kind of action figure. Viéndolo ahí completamente lleno en capas de equipo de espionaje lo hizo ver como alguna clase de figura de acción. Ah, no te rías. Pero Rin, te realmente te superaste aquí. Este traje está lleno, está completamente lleno de tecnología, pero nadie puede verlo ya que está tan bien oculto. ¡Tan genial! No, tengo un poco de miedo. De Rin. ¿Puedes escucharme, Munakata? Sí, alto y claro. Mantén tu voz baja cuando estés hablándome para saber que te estás refiriendo a mí. Procede como lo hablamos. El CEO nos dio información. One of the security guards. Uno de los guardias de seguridad ha entrado a la sala de descanso. El recibidor actualmente está. No, actualmente no hay nadie en el recibidor. Desbloquea la puerta y apresúrate a entrar. Entendido. Parece que es nuestra noche de suerte. No parece que haya muchos guardias de seguridad apuntados esta noche. Ok. Actualmente en el primer piso, el mapa de los pisos dice que el laboratorio de investigación está localizado en el piso 20 a través... No, en el piso 20 through the... Ah, ya. Dice que el laboratorio de investigación está entre el piso 20 y el 25. Por supuesto, no creo que... por supuesto, aunque por supuesto, creo que probablemente no pondrán en la en qué lista de piso está su tecnología secreta malvada. Malvada tecnología secreta, por decirlo. Ok, justo como pensé, parece que se hicieron algunos cambios donde estaba el departamento localizado desde que dejé de trabajar aquí. Es imposible decir lo que está probando cada laboratorio basado en lo que vemos solamente. Los muros también están completamente en blanco. Alucinante. Esta compañía protege su IP a cualquier costo. Supongo que no tengo más opción que visitar cada uno de los pisos.
No puedo hacer ningún ruido, ¿verdad? Así que tomaré las escaleras. sé que es mucho caminata, así que muchas gracias. También interferimos con las cámaras de ambos, las escaleras y el elevador. Así que no te preocupes. Déjamelo a mí. Llegué a llegar hasta el piso 20. Buen trabajo. Cuando logres entrar con la tarjeta de identificación, ¿por qué no tomas un pequeño descanso? No necesidad. Mis piernas y caderas están hechos de acero. Gracias a todas esas llamadas de venta que he tenido. Ay, Arata, por cierto. ¿Lograste ver cómo el Rin reaccionó a lo de ayer? ¿Crees que tengo oportunidad? Espera, ¿Rin no está escuchando eso también? ¿Las chicas? ¿Todos? Tú sabes todo eso de no puedo defraudar a una dama. ¿Recuerdas eso que dije? Ah, sí. Realmente no apostaría mi dinero a ello. Y se pone a llorar. ¿Qué pasa? Ahora que lo pienso, cuando estaba trabajando para el departamento de ventas de Eagle, fui a Enigma a hacer algunas llamadas de venta, por algunas llamadas de venta, y fue amor a primera vista con Rin. Espera, Munakata. Y pensar que ella finalmente entendería mis indirectas. Si una mujer no piensa que un hombre es genial, entonces se acabó. Esto es lo correcto, ¿no, Arata? Seguro, Rin también está en la línea. Por cierto, Rin también está en la línea. De hecho, todos estamos en la línea. Todos podemos escucharte, de hecho. Espera, ¿qué? Pensé que solo éramos nosotros dos. Esto no es una llamada privada. Esto no es una transmisión privada. ¿Sí? Tu detector de calor está detectando lecturas en tu piso. Por favor, ten cuidado. De acuerdo. Munakata, ten cuidado. Cúbrete y trata de buscar y trata de descubrir quién es. Probablemente es un guardia de seguridad. De acuerdo. Realmente no era una experiencia que podría decirse de alta definición. Pero la cámara la cámara oculta de Munakata nos dio una vista de primer ángulo de lo que él estaba viendo. La primera persona de lo que él estaba viendo, por supuesto.
por supuesto, Munakata tenía su, ¿cómo se llama? Tenía su lápiz de luz apagado. La habitación era totalmente medio apagada. Salvo algunos destellos de luz que venían del pasillo de las luces de emergencia. Fue donde donde vimos una silueta oscura emergiendo de la oscuridad. It was moving slowly, walking towards us. Estaba moviéndose de un lado al otro, despacio, caminando hacia nosotros. ¿Qué es eso, Arata? Eso me espanta, hombre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No podemos distinguir nada por el monitor. ¿Cómo se ve desde donde estás? Es pequeño. Una silueta pequeña. Pero sus pies se ven demasiado pequeños para un adulto. ¿Qué? ¿Estás jodiéndome? ¿Correcto? ¿Hay una chica caminando hacia mí? ¿Chica? O sea, una niña se refiere, pero aquí lo traduzco como chica porque sea girl, es que es una chica. Una loco es una niña, por decirse. No creo que ella esté bien. Una niña pequeña vestida con un vestido blanco completamente roto, caminando, bueno, no completamente roto, pero roto, caminando por aquí a estas horas de la noche. Ok. No puedo guardar. Puedo tomar una mala decisión aquí. Curioso que no puedo guardar aquí. No. No puedo guardar aquí. Espérese. Creo que no me voy a arriesgar. Eso es un final malo, obviamente, si me acerco hacia ella. Demasiado sospechoso. Y no podemos arriesgarnos. Como no puedo guardar, una mala idea ahorita. Calma, tengo una de Kata. Por favor, sé cauteloso. Ella tal vez no sea humana. Pero es un que se dijo por algo. Por favor, mantente. Por favor, ten cuidado, una Kata. Espérese, elegí la opción correcta, ¿verdad? Sí, elegí calmarse. Sus zapatos. Ella está usando zapatos de un adulto, hombre. Esto es extraño. Voy a echarle un vistazo a ella. Munakata. No puedo simplemente dejarla, hombre. Kimi, ¿dónde estás? ¿Dónde viniste? Hey, tú, ¿qué sucede? ¿De dónde viniste? Munakata came out from hiding into the hallway, and suddenly we had a clear picture of his POV. There was a girl, but her face was obscured. Munakata salió de su escondite al pasillo, y de repente teníamos una clara imagen de su perspectiva de primera persona. Había una chica, pero su cara estaba obscurecida.
Ayuda. Tú eres... Your eyes were bloodshot, glaring back at us with her fear as she lifted her head. Nakata's camera zoomed straight, stretching her face over her monitor. En sus ojos estaban completamente rojos, o sea, completamente llenos de sangre. O sea, no llenos de sangre, no estaba sangrando, pero estaban tan rojos que parecían de sangre. Glaring back at us, viéndonos con miedo. Mientras ella alzó, al mismo tiempo que ella alzaba su cabeza. La cámara de Munakata hizo un zoom. ¿Cómo se llama? Estirando la cara de ella sobre nuestro monitor. She looked ragged, like she had been left to starve in a damn cave. Ella se veía desaliñada, como si la hubieran dejado para que muriera de hambre dentro de una cueva. ¡Mate! ¡Boga kimi no mikata da! ¡Ey, espera! ¡Yo soy tu aliado! The girl let out a sudden shriek and sprinted towards the end of the hallway from which she came. La chica, la chica gritó de repente y corrió hacia el final del pasillo de donde había venido. As she turned around, Munakata broke out his exasperation and tried chasing her down the hallway. A lo que ella dio la vuelta, Munakata rompió en exasperación e intentó perseguirla por el pasillo. At the end of the hallway, there was a white door. Al final del pasillo había una puerta blanca. Es esta habitación. Munakata, por favor, cálmate. Sí, lo siento. Perdí a la chica, pero encontré algo más. Es una puerta rara. Creo que mantienen algo sus cosas confidenciales aquí adentro. No hay cerradura. Parece que necesitas una huella digital o una llave maestra. Se abrió, no puede ser. Se abrió, no puede ser. Me pregunto qué tan importante será la persona que dejó caer su tarjeta de identificación. En cualquier caso, voy a entrar. Munakata, por favor, ten cuidado. Estás perdiendo transmisión. Estamos perdiendo la comunicación. ¿Qué pasa? Hemos sido golpeados con un disruptor. Eso no es bueno. Tal vez hayan encontrado nuestra señal. ¿Qué? ¡Natsu! Munakata-san. Munakata-san. ¿Escuchas? Munakata-san. Munakata. ¿Puedes escucharlo, Munakata? ¿Escuchas? Arata-kun. Lisa. ¿Puedes escucharme, Arata? ¿Rin? No funciona. Oh my. Oh, bueno, estoy seguro de que aún así pueden ver lo que veo. Al menos espero que puedan grabar todo este buen material.
真っ白で何もないです。そして奥には、así que esta habitación se ve completamente blanca. Está totalmente vacía. Espera, hay algo en la parte de atrás. Pisito, tojirareta, shorui no tabana, potsunto. Un grupo de documentos. Kabe no ana ni okarete imasu. Atados levemente. Están puestos dentro de un agujero en el muro. ¿Qué es esto? Teni torimashita. Miemasu de shou ka? Kore wa. Estoy sosteniéndolos. ¿Pueden ver lo que es? Estos son un documento de concepto. Ludens Project. ¿Nanda kore? ¿El proyecto Ludens? ¿Qué demonios? Tenki ga kiete. Makkura. Aya, kore wa Black Light. Las luces se apagaron. No puedo ver. ¿Eh? No, espera, no. ¿Esto es luz negra? Estos son ecuaciones escritas en tinta, tinta luminosa por todo el muro. ¿Qué es esto? Alguien lo golpeó. Yōkoso. Ludens Project. Saikō kimitsu no mae. Manuke na Spike. Espero que hayas podido encontrar lo que buscabas. En el proyecto Lopus. Ja, qué terrible espía. ¿Tanoshikatta ka ne? Dou da. Access key mo te ni hai. Keibin mo sukunakute mogurikomi yasukatta. Así que la pasaste bien. ¿Cómo fue? Obtuviste la llave de acceso. No había muchos guardias. ¿Te divertiste jugando al espía? Ok, lo prepararon como una trampa para nosotros. Masaka, ¿es posible? ¿Era una trampa? ¿Qué? ¿Era una trampa? Exactamente, fue una trampa. Fue tan fácil engañarte a ti y Enigma, quiero decir. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuál es tu objetivo? No hables conmigo como si fuéramos iguales. ¿Tú has visto lo que le sucede a los espías cuando son capturados en las películas? ¿No es así? Tortura. Vamos a infligir dolor como como ninguno que hayas experimentado. Perdedor. No quedará nada de ti. Rayos. Munakata-san. Munakata-san. ¿Por qué no podemos contactarnos con él? Munakata-san kara mail da. Un mensaje de Munakata. ¿Nante? ¿Qué dice? Buji dashutsu. Sukoshi shitara modorimasu. Datte. Fui capaz de escapar de forma segura. Regresaré con ustedes pronto. Hontouni. Daijoubu nano? ¿Es eso verdad? ¿Estaremos bien? No lo sé. Pero no lo sé. Pero no tenemos más opción que creer en él hasta que lo veamos. Si
信号を逆探知されては危険です。一度通信を切りましょう。Si saben que nosotros estábamos detrás de esto, entonces pudieron rastrear la conexión de nuestra transmisión. Tendremos que cortar la transmisión por el momento. Bien. Por esto que me odio a mí misma. Por esto que me odio a mí misma. Four days after we discover he disconnected from the cama, we receive an email from him. 4 días después de desconectarnos, 4 días después de habernos desconectado de Munakata, recibimos un correo de él. Eagle está detrás mío y es muy riesgoso. He decidido volver a casa. No pudimos escuchar de él desde entonces. Sería genial tener alguna otra confirmación que él estaba a salvo. Pero ¿qué otra opción teníamos aparte de creer en este correo? En los últimos momentos de nuestra transmisión estática, de las ondas en el último momento de nuestra transmisión, ondas estáticas ocultaron sus palabras, excepto por una frase: Ludens Project. El proyecto Ludens. Estaba seguro que Munakata había llegado al núcleo del laboratorio del motor de Alice. Estaba China y el resto de las chicas allá adentro. ¿Quién era la misteriosa chica con la que se encontró? Es lo que está sucediendo dentro de Eagle. No importa qué tantas veces intentara contactar a Munakata con correos, él nunca se molestó en responder. No tuvimos más opción que continuar con nuestra investigación sin él. Munakata, donde sea que estés, espero que estés a salvo. Maldición. Tú eres el mismo que me dijo que no dejarías que Rin llorara, que no la ibas a defraudar. ¿Final malo o qué? No, no es un final malo. Oh. Rayos. Hey, no puedo guardar aquí. Pero No. Okay, ahora sí. Debería ir allá abajo, okay. Okay, vamos a ir allá. Ok, yo estoy aquí. Simplemente damos la vuelta para atrás. Ah. ¿Mm? ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Ah. Una muñeca rusa. Una matroshka se llaman también. Parece que hay una cresta alrededor de su cuerpo. Tal vez se divida en dos si lo jalamos. Oh, lo hice, se rompió. ¿Qué hago, Lily?
Cálmate, Celica. Creo que fue diseñado de esa manera intencionalmente, ¿eh? Hay otra pequeña muñeca adentro. Ah, oh, tiene razón. ¿Qué es eso? Son más pequeñas y pequeñas. Esta es una muñeca matryoshka, ¿verdad? Matryoshka, ¿qué es eso? Ups. Es una muñeca nido. Es una muñeca rusa. Es una muñeca rusa de nido. Usualmente es un set que van juntas. Muñecas de madera. Que van disminuyendo en tamaño mientras vas abriendo una tras otra. Ya veo. Puedes darte cuenta del delicado cuidado que hubo al hacer esto. Los dibujos son de muy buen gusto. Son de un buen gusto y ornamenta. Interesante. No solo hay de mujeres, también he escuchado de que hay una gran variedad de muñecos que se ponen uno dentro de otro. Shina siempre es la sabia. Nunca cesas de sorprenderme con todo lo que sabes. Bueno, yo soy una aventurera. ¿Sucede algo, Lucil? Esta muñeca me evoca algo de nostalgia. ¿Nostalgia? ¿Con la muñeca los muñecas matryoshka? Sí. Aunque simplemente es un sentimiento, tal vez solo sea de Yabu. Los muñecas de matryoshka son más reconocidas por exportaciones de Rusia. Así que, ¿qué demonios está haciendo dentro del mundo de Odisea? Aunque es extraño. ¿Qué es cosa? ¿Por qué las muñecas que están ¿por qué las muñecas que están dentro tienen dibujos tan diferentes de las que están por fuera? Ahora que lo mencionas, tienes razón. Parece, apenas da la sensación como si estuvieran hechas por diferentes personas. ¿Cómo estás? El Capi, todo bien. Hace mucho que no entro. Oh, gracias. Tiene una cara interesante para mí, se ven algo tontas. Bueno, es bastante bien. Aquí continuando con el juego, ya voy por capítulo 7, si no me equivoco. Wow, hay tantas muñecas juntas adentro. Shina usualmente es bastante informada, pero me sorprende verlo lo erudita que puede ser Lucil. Bastante bien. Y siguiendo Dead and Request. Why do these dolls look so familiar? ¿Por qué estas muñecas se ven tan familiar? Espera. ¿Por qué me lo preguntas a mí? En cualquier caso, ¿por qué no nos llevamos esto con nosotras? Tal vez pueda ser de utilidad. Seguro.
Este debería ser un nuevo objeto de realidad, ¿verdad? Correcto. No recuerdo haber puesto esto dentro del juego. Ah, ¿cómo estás, Shiro? ¿Todo bien? Bienvenido. Espero que tenga un muy buen fin de semana. Alright, look into it. ¿De acuerdo? Le echaré un vistazo. Déjamelo a mí. Muchas gracias. Russians Nesting Doll. Muñecas de nido rusa. O también se llaman muñecas rusas conocidas como matryoshkas. Ok. Y si los que llegaron tarde porque habían explicado que son matryoshkas. Si no saben que son matryoshkas, son muñecas rusas que cuando usted lo abre hay otra muñeca más pequeña adentro. Y otra más pequeña adentro, y otra más pequeña adentro, y así. Necesito... un momento. Necesito otra llave para abrir ahí. No te lo pienso, es capaz que Arata investiga algo en la realidad. Un momento. A ver. Muñecas matryoshka. Ahí está. Este. Perfecto. Oya, Mizunoshi-kun, Tokiwa-san, ¿chōshi wa dou desu ka? Tokiwa. Ah, Mizunoshi y Tokiwa. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas? ¿Dou shimashita? Futari shite, zuibun tsukare kitta o kao sarete. ¿Qué sucede? Ustedes dos otto no desu? Parecen bastante desanimados y cansados. ¿Algo sucedió? Ni siquiera sé dónde comenzar. Ahora tenemos más investigación que hacer por mientras. Anjo, ¿me podrías darme un café? Entendido. Adelante, vayan y tomen un asiento en la parte de atrás. Sé que ustedes dos quieren mantener el perfil bajo. Gracias. Huele tan bien. El olor es reconfortante. Muchas gracias. Muchas gracias. Las semillas vienen desde Costa Rica. Tienen un olor bastante robusto, pero para la suave acidez lo hace bastante atrevido, elegante y hace que sea un sabor bastante atrevido y elegante. Tiene razón. Esa fragancia es muy buena. Me siento mucho más despierto. En cualquier caso, todo eso con Manakata. Espero poderlo ver tarde o temprano. Mizunashi, no te culpes. Manakata sabía muy bien en lo que se estaba involucrando. Él siempre pensó como alguien involucrado en el motor, en el éxito del motor Alice,
Me sentía obligado de corregir lo que Eagle había hecho. Lo que le sucedió a él no es la culpa de nadie. Sentirse culpable es un irrespeto a su sacrificio. Todo lo que podemos hacer es orar para que vuelva de regreso. Anjo, ¿notaste algo fuera de lo ordinario recientemente en el mundo del oculto, quiero decir? Bueno, quiero decir algo más que el más grande... la gran duda que sorprendió al pueblo el otro día. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué sucedió? Hay una plaza enfrente de la estación de Sagami. I don't know whatever it was. Yo no sé si fue un acto de posesión o si fue alguna clase de... no sabemos si fue algún tipo de posesión o si fue alguna clase de trastorno de personalidad. Pero había este chico de colegio quien empezó a balbucear acerca de los recuerdos que él tenía. Los testigos dicen que estaba murmurando incoherencias, como una bruja haciendo un hechizo, amenazando de asesinar a las personas con un cuchillo que me movía. El chico fue inmediatamente detenido, pero fue determinado como loco y fue institucionalizado. Pero cuando llegó al hospital, se tragó una toalla de su celda de unos 30 centímetros y murió ahogado. ¿En serio? ¿No encuentras peculiar? A menos que tenga una condición mental no diagnosticada, la gente normalmente no comete suicidio de esa forma. El chico gritaba: "Perdóname, oh Padre Celestial, libera mi alma", enfrente de la estación, y se llamaba a sí mismo Robbie Boyd. Este es un nombre escocés. Por cierto, en 1590 había una gran ráfaga, ráfaga de caza de brujas. Y este nombre concuerda con una de las víctimas. Yakedo ya muchiuchi no kizu ato ga sukima naku
Cuando las autoridades arrestaron al chico, descubrieron marcas de quemaduras y ¿cómo se llama? Y lesiones hechas por un látigo en todo su cuerpo. Algo espeluznante. Así que esto sucedió frente a la estación Sagami. Voy a echarle un vistazo. Aquí hay algo de dinero por el café. Gracias. Ay, matadozo. Ah, seguro. Vuelve pronto. Si descubro algo más, me mantendré en contacto o te avisaré. Arata, jibun wa summer life modotte Lidia to issho ni Sheena mitoku ne. Voy a regresar a Summer Life para mantener un ojo sobre Sheena con Lidia. Gracias. Intentaré volver tan pronto como me sea posible. Disculpe. ¿Un minuto? Quería saber si usted sabía algo sobre el incidente que ocurrió aquí el otro día. Seguro, sí. ¿Qué sería? I became comfortable with initiation conversations with total strangers. Something that weeks ago I would have never done. Me sentí más confortable en iniciar conversaciones con extraños. Algo que hace varias semanas no hubiera sido capaz de hacer. I hope around asking random people if they had any information until finally meet someone who happened to be a witness. Espero ir alrededor preguntando a las personas al azar si tienen algo de información hasta que finalmente me encuentre por casualidad con algún testigo o algunos testigos. It was the Deranged Boys neighborhood who had quite a bit to share on the suspect's background. Era el demacrado niño del vecino, de los vecinos. Quien tenía bastante que compartir sobre el sospechoso. Ishijima Ryoma te dice, honto yasashii ko de kokosei no onechan to no futari grashi de kinjo de mo hyouban no ii ko datta kara shoku su. Su nombre era Ryoma Ishijima. Un chico bastante bueno. Creo que él vivía solo con su hermana mayor. Nunca tuvimos ningún problema con él. Así que estoy, ¿cómo se llama? Estoy sorprendido. Más bien era el vecino del chico hecho mierda. Quiere decir, o sea, loco. El que me está contando esto. Ya veo. Así que ¿sabes dónde vive él entonces? ¿Te molestaría que podría molestarte con preguntarte dónde? ¿Seguro? Su hermana Yuki estaba encerrada en su apartamento. Realmente estoy preocupado acerca de ella. Aquí está su dirección. No está muy lejos de aquí. Gracias. ¿Puedo ordenar un helado de chocolate? ¿Seguro? ¿Cómo cuánto le guste? Un estudiante pobre.
値段じゃなくてカロリーでメニュー選べんでしょ。クーセレブ。Soy un estudiante pobre, así que ver a un asalariado como usted me hace sentir envidioso. ¿Cómo se llama? Puesto que usted ni siquiera tiene que ver precios cuando ordena, ¿no es así? No estoy muy seguro cómo eso importa. Dejar el dinero para su cuenta aquí en la mesa. Adiós. El pueblo Takaikawa, región 13. Está solo una piedra de distancia del apartamento de Sakaki. Así como también está como una cuadra de distancia del apartamento Sakaki, así como el de la casa de la momia que había encontrado. Oh, curioso, todo vive cerca. Even his connection to a victim in Scottish witch hunt, I figured it will be safe to assume there could be a truth fragment. Debido a su conexión con una víctima de caza de brujas de Escocia, supuse que era seguro asumir que había un fragmento de verdad. Which meant that the man with the red mask would also be not too far away. Lo que significa que el hombre con la máscara roja también no podría no estar tan lejos. A rush over to the address that had been written in the napkin. Me apresuré a la dirección que estaba escrita en la servilleta. If only I had known how badly I'd come to regret it. Si tan solo hubiera sabido qué tanto lo lamentaría. After a fateful conversation with a stranger at a dinner, I found the home address belonged to Ryoma Ichijima, the teenager making headlines. Hasta después de una conversación destinada con un extraño en un comedor, encontré la dirección de la casa perteneciente a Ryoma Ichijima. El adolescente que estaba en los titulares. Okay. This is it, aquí es. ¿Sí? ¿Un mate fresco? Okay. When I had been told to live alone with his older sister, I wonder if anyone was still home. Por lo que había escuchado, él vivía con su hermana mayor. Me pregunto si aún hay alguien en la casa. ¿Estás tocando? Doesn't sound like it, no parece. But like the house in Sagami, there was no crime scene investigation here. I could just let myself in. A diferencia de la casa de Sagami, no había una investigación de crimen aquí. No podía simplemente dejarme entrar. I considered standing outside of their home, inconspicuously, waiting for his sister to arrive. I just hope no one would report me. Consideré quedarme de pie fuera de su casa y de forma no notada, esperando que su hermana llegara, esperando que nadie me reporte. ¿Qué? Escucho a alguien adentro.
Maldición, hay algo pasando adentro. Ichijima-san, sumimasen, ano. Ichijima, disculpe. Maldición, está cerrado. No puedo entrar. Debería intentar romper la ventana para abrir la puerta. ¿Se abrió? Disculpe. Pasa. In the center of the room stood a girl, wishing in her school uniform. Her whole body was drenched in blood. En el centro de la habitación estaba de pie una chica. Sí. Sí. En el centro de la habitación había una chica. Como temblando en su uniforme escolar. Todo su cuerpo estaba manchado en sangre. Estaba lleno de sangre. Estaba como temblando. Que tenía como espasmos. Estaba cubierta completamente de sangre. There was someone besides her, standing with their arms crossed over a splatter of blood on the floor. Estaba alguien a la par de ella. Había alguien al lado de ella, de pie, con sus armas, con sus brazos cruzados sobre un montón de sangre en el suelo. It was the masked man locked behind his black hood and his haunting red mask. Era el hombre enmascarado vestido con su gabardina negra y su atemorizante máscara roja. Ese sonido. Tú eres... No puede ser. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Lidia! ¡Wow! Wow. No es una gabardina, es como no sé cómo decir hood, no sé qué es esta ropa en español. Pero es esta ropa y qué curioso. Me encanta su mirada. Tú eres el hombre enmascarado. Debes estar bromeando. ¿Qué clase de broma retorcida es esta? Lidia, esto no da gracia. Lidia was expressionless, gazed at me with a layer of blood stuck to every inch of her face, hands, clothes, and body. Lidia era inexpresiva, observándome, cubierta por capas de sangre en cada parte de su cara, manos, ropa y cuerpo. Está diciendo cosas que no podemos entender.
Lydia muttered what someone who sounded like some kind of incantation before disappearing. Lydia murmuró alguna clase de lo que se podría distinguir como encantamiento antes de desaparecer. What did I just see? What is some kind of hallucination? ¿Qué es lo que vi? ¿Alguna clase de alucinación? No, there was no way I could confuse that face, even if it were hidden by a disgusting coat of blood. I was certain. No, no había forma de que pudiera confundir esa cara, incluso si estaba oculta por una desagradable capa de sangre. Estaba seguro. Splayed on the floor was the girl's corpse, lying on top of a thickness pool of blood. On her body glowed a faint blue light. It was a code. Tirado en el piso estaba el cadáver de la chica, tirado encima de una gruesa piscina de sangre. De su cuerpo brillaba una tenue luz azul. Era un código. ¿Cómo se supone que debo escribir esto? ¿Lydia la mató? Es la persona responsable por dejar atrás todos estos códigos. ¿Lydia? ¿No estábamos trabajando juntos todo este tiempo? Porque ella no dijo nada. Lydia, ¿quién eres tú? Ichijima, ¿estás bien? Esta es la policía. Ups. Maldición, si los policías me encuentran aquí, no hay forma de que me crean, no escuchen nada de lo que digo. Necesito encontrar un lugar para esconderme. Arata, vamos a jugar Bolivia. I feel myself a tearing up. Sentí que quería llorar. What the hell, qué demonios. No tú también. A otra persona que me deja. Con Denon, desde ahí entonces, we never saw Lydia at Summer Life again. Desde ahí, nunca volvimos a ver a Lydia en Summer Life. Toki and I were at a loss of words. If we couldn't trust Lydia, then who could we trust? It was devastating. Tokiwa y yo nos quedamos sin palabras. Si no podíamos confiar en Lydia, entonces ¿en quién podríamos confiar? Fue devastador. Lydia's Ita bag and collection of toys were left untouched, waiting for her as she had left them yesterday. La bolsa de Lydia y su colección de juguetes fueron dejados sin tocar, esperando a ella como los había dejado ayer. I dove into World's Odyssey, begging for a chance to escape the hellish life that was coming to a head on this side. Me escabullí en el mundo de Odisea, suplicando por una oportunidad de escapar de esta vida del infierno que estaba
viniendo hacia nosotros de este lado. As long as we were working to, towards that we true was our goal, I could temporarily put aside the things that plague me. Mientras continuamos trabajando hacia lo que pensamos que es nuestra meta, puedo temporalmente poner de un lado las cosas que me plagan. Where was I? Ah, yes. We had just discovered the Matryoshka doll inside of the game. ¿En dónde estábamos? Ah, sí. Acabamos de descubrir el muñeco de Matryoshka dentro del juego. I wonder if it was connected to that boy who had claimed to be Ruby Boyd. How far could you go in pretending to be somebody else? Me pregunto si está conectado al chico que decía llamarse Robbie Boyd. ¿Qué tan lejos podría qué tan lejos podrías llegar tú para pretender ser alguien más? Huh. Rayos. No hay nadie con quien hablar. Rayos. Ah, todo Tokiwa queda. Y por aquí. Ahora sí se abre. Ok, vamos. ¿Cómo estás, Kiara? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Todo bien? Ya estamos aquí, perfecto. ¡No! La piedra terminal está aquí. Buen trabajo. Bien hecho, Lucil. Sí, sí, buen trabajo. Sí, aunque sea serio, ¿nadie más notó lo fuerte que eran los mártires aquí? No hay ninguna reina Entoma aquí. Y aquí no hay ninguna reina Entoma. Me pregunto qué es lo que estará produciendo todos los bugs en, todos los errores en este bosque otra vez. Bugs, errores. Hey, eso quiere decir que solo nos queda una piedra terminal, ¿cierto? Es la que está dentro de las ruinas de God. Vamos adelante, ¿quieren? Lucil, ¿quieres pasar por tu aldea? Tengo algo de conflicto. Por un lado, me gustaría visitar la tumba de Mitan. Pero aún no tengo las palabras. Ripuka. Ripuka, esa perra sucia. Estoy de acuerdo con ella. Esto no se acaba hasta que ella tenga su venganza. Lucil. Déjanos saber cuando hayas decidido. Puedo hacer que regreses al área de Strain en cualquier momento después.
Para game shift, ok. Vamos el... Vamos esto y dirijámonos a las ruinas, ¿no? Ok, vamos a ver, antes de terminar el capítulo. Vamos a ver si tienen algo que decir ellos. Alice. Master Arata, I must commend you on the lovely code you have been developing. Maestro Arata, debo darte, ¿cómo se llama? Aplauso, o debo felicitarte por el encantador código que has estado desarrollando. It feels as though I am witnessing data manifesting into will right before my eyes. Es como si estuviera siendo testigo de datos manifestándose por sí solos frente a mis ojos. I'm flattered, but could you cool it with the master stuff? Estoy halagado, pero ¿podrías pararle con lo de maestro? ¿Ahora? Ah, but why? It's an expression meant to convey respect. Ah, pero ¿por qué? Es una expresión dicha para... es una expresión dicha para expresar respeto. It just seems like something you only call someone if you're a lot closer. Es solo que parece como si fuera algo... parece como si se utilizara para llamar a alguien de quien eres muy cercano. Ah, my mistake. Here I throw. Oh, mi error. Yo pensaba. ¿Huh? I said too much. Well, good day. He dicho demasiado. Bueno, buen día. Levin? Oh, no. Okay. Okay, no, ahorita no, entonces. Levin? Can you solve my riddle? ¿Puedes resolver mi acertijo? Depends on the riddle. Depende del acertijo. A wriggling insect. Un insecto que se retuerce. ¿Ah? ¿Eso es todo? And what does it make you think of? ¿Y qué te hace y en qué es lo que te hace pensar? ¿De acuerdo? De acuerdo, veo un tedioso y fuerte insecto. ¿Eso es suficiente? Suficiente. Es cautivante. Desearía ser así algún día. ¿En serio? Yes, they are encumbered by fear. Espérese, ¿para qué? Spice. It captivates. Ah. Sí. No los persigue el miedo. Libres para experimentar todos los momentos que se acercan. Puros. Un filtro sin suciedad. What I'll become of us? Que es que... Sin suciedad, y que será de nosotros. If I'm ever wiggling on my back for survival, you can bet I won't be on my back for long. Huh. Si estuviera en mi espalda retorciéndome por sobrevivir, no apuestes que estaré por mucho tiempo así. No pienses que estaré en mi espalda por mucho tiempo. What a wonderful thought. Qué maravilloso pensamiento. Nova, que me encanta. Me encanta Nova. Want to pay us a visit again, huh? My debt's ruined. Ah, vienes a hacernos una visita otra vez. Mi día está arruinado. Preciosa, me encantas. Sorry that the mere humans have come to spoil your party. Lamento que los meros humanos hayan venido a aguarte la fiesta, a echarte a perder la fiesta. Me encanta Nova, como se ve. You are still mad about that? How precious. ¿Aún sigues molesto acerca de eso?
Qué lindo. You're not fooling anyone, Nova. I'm not afraid of you. No estás engañando a nadie, Nova. No tengo miedo de ti. Then, who will I plead with? And hey, I don't give you permission to say my name, at least not without miss before it. Y entonces, ¿con quién se supone que voy a jugar? Hey, y no te di permiso para que me digas mi nombre. Al menos pon señorita antes de decirlo. ¿Señorita Nova? One more. With feeling, Dragon. Una vez más, consentimiento. ¿Ayuda? ¿Clueless? ¿Eres así de perdida? Eso. It wasn't then I'd be able to explain why my heart pounds so quickly. Supongo que no seré capaz de explicar por qué mi corazón palpita tan rápido. Okay, my turn. Y con eso terminamos el capítulo 7 de Bet and Request. Porque ahora lo voy a poner por capítulos. O sea, el capítulo 7 en el sentido de capítulo 7 de la historia, porque está dividido por capítulos, me di cuenta de eso. En cualquier caso, descubrimos quién era la persona con la máscara, resulta que era Lydia. Descubrimos otro código con el que podemos avanzar y no sabemos qué va a pasar en la realidad con... no sabemos qué va a pasar en la realidad con Mizunashi y Tokiwa. Pero en el mundo de Odisea estamos avanzando poco a poco. Ya tenemos la siguiente piedra. Y ¿cómo se llama? ¿Qué más podemos hacer más que decir? Continuamos en el siguiente episodio, ¿no? Nos vemos la próxima vez con más Dead and Request. Recuerden, mi Twitter, Twitch y Discord se encuentran en la descripción. Nos vemos.